Gracias por la información. Y cambiamos de tema. Hoy en el Consejo de Medellín se debatió sobre las cirugías plásticas en lugares clandestinos y sin licencia. De los 1.500 establecimientos visitados, el 35% tienen un concepto desfavorable. Sin embargo, las muertes que se han presentado por malos procedimientos han disminuido en los últimos 3 años, según las autoridades de salud. Jair Orozco nos amplía el tema. Buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Aunque las muertes por cirugías estéticas vienen en descenso desde 2016 y hasta la fecha, pues sigue siendo un tema que preocupa a la Alcaldía de Medellín y también al Consejo de la Ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín, hoy por hoy pues se tiene un registro que en 2016 murieron 8 personas por esas prácticas. En 2017, 3. En 2018, o sea, el año pasado, otros 3. Y para este año el subregistro y el registro indica que entre 2 y 3 personas. Para Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, lo más preocupante es que hoy hay varias ciudadanas extranjeras de Estados Unidos y de Chile que se están recuperando en centros asistenciales que fueron convocadas por redes sociales brindándoles combos de $10.000 con tour en la ciudad y 4 procedimientos estéticos. Les ofrecen paquetes turísticos a $10.000 para hacerles procedimientos en combos de 4 procedimientos en una sola operación, que también es antiético desde todo punto de vista. Les ofrecen hospitalización durante 15 a 20 días y un tour por la ciudad de Medellín. Las cifras no paran. Desde 2016 y hasta la fecha, la Secretaría de Salud reporta un total de 1.500 establecimientos visitados y de ellos el 35% salen con concepto desfavorable. A eso se suman que van 180 eventos adversos desde 2016 hasta 2018 y para este año ya se analizan 40 casos. Estamos cada día haciendo más intensivas estas verificaciones, recibimos permanentemente las solicitudes y quejas de la comunidad, las cuales nosotros programamos inmediatamente para verificar que se estén prestando los servicios en condiciones adecuadas y seguras para la población. La invitación, como siempre, a todas las personas, mujeres y hombres, es a consultar y a registrar muy bien, detalladamente, con quién se va a operar y en qué sitio. No creer tanto en esas ofertas, porque las cirugías, sí o sí, no son tan económicas. Jair Orozco para Noticias Telemedellín, siempre con vos.